El Comité de Carnaval de Progreso informa sobre las fechas que habrá cierre de calles en el municipio. Este miércoles 8 de febrero inicia formalmente el Carnaval de Progreso 2023 con la quema del mal humor, por lo que integrantes del Comité de Carnaval de Progreso encomienda del alcalde Julián Zacarías Curi, por lo que invitan a la ciudadanía a conocer las fechas y horarios de los eventos masivos que requerirán el cierre de calles, así evitar inconvenientes viales durante estos. Se iniciará con la quema del mal humor a las 7 de la noche, con el paseo de gallo. Para ambos eventos se pide a la ciudadanía tomar sus precauciones ante el cierre de las calles 33 de la 82 a la 58, la calle 29 de la 78 a la 60, la calle 27 por la 60, la calle 25 de la 60 a la 64, la calle 23 de la 66 a la 76, la calle 25 por la 78, la calle 80 de la 25 a la 31, para el sábado 18, paseo de fantasía y máscara programado para las 7 de la noche. Se cerrarán las calles 33 de la 82 a la 58, de la calle 29 de la 78 a la 60, de la calle 27 por 60, la calle 25 de la 60 a la 64, la calle 23 de la 66 a la 76, la calle 78 de la 25 a la 27, finalmente la calle 80 de la 25 a la 31. Para el paseo dominical 19 de febrero, el paseo de la Batalla de Flores del martes 21 de febrero, ambos programados para que inicien al mediodía. Se cerrarán las siguientes calles a partir de las 6 de la mañana: la calle 21 por 56, la calle 25 de la 58 a la 64, la calle 23 de la 66 a la 76, la calle 25 por 76 a la calle 27 por 78, la 29 por 78, también la calle 25 de la 82 a la 86, la calle 31 principal, de la calle 84 a la 104 y su cruzamiento con la 29. Mientras que para el paseo de vaquería regional, programados para las 6:30 de la tarde, se suspenderá la circulación de la calle 31 por 92, de la calle 33 de la 90 a la 84 y la calle 29 de la 84 a la 90. También el comité tomando la consideración habilitar sitios de estacionamiento para mayor facilidad de los visitantes. El primero de ellos es en el Palacio Municipal de la calle 80 por 31 y 33, el cual será gratuito. En el segundo es el de la planta alta del Mercado Municipal, teniendo como acceso por la calle 25 por 80 y 82 con costo. El tercero es el del paradero central de autobuses, calle 80A por 29 y 31 sin costo. El cuarto es el Jacalón, ubicado en la carretera del puerto de Chupchulup, con costo. Y el quinto es el malecón tradicional, ubicado en costado del Museo del Meteorito, con costo. Vale la pena resaltar que durante la coronación de los derroteros se colocarán dos zonas especiales para personas con discapacidad. En el caso de los paseos en el malecón, se ubicarán en la calle 68 y 70 y la otra en la 72 por 74. Por todo lo anterior, se pide a la ciudadanía tomar vías alternas e identificar las fechas de los eventos masivos a fin de evitar contratiempos. Con información, Daniel Martínez para Grupo Eclipse.